Quien también dio un discurso en el acto de la escuela número 2 fue la jefa distrita Aline Petris. El ideario educativo de Coronel Rosales desde el Bicentenario, ¿sí?, aquel 2010, se funda en un dicho, en unas palabras de Mariano Moreno, en la inauguración de la Gaceta de 1810, que dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será pues nuestro destino mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Yo me pregunto entonces, ¿qué parte nos corresponderá a los docentes del siglo XXI? Si la meta de una verdadera educación es la inteligencia más el carácter, ya que nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia y la estupidez, yo me pregunto, ¿qué parte nos corresponderá a los docentes del siglo XXI? Donde hay una necesidad, nace un derecho y emerge una obligación para el Estado. Yo me pregunto, ¿qué parte nos corresponderá a los docentes del siglo XXI? Humildemente, creo que los docentes han de entender que son parte del Estado, que son la pieza angular para que las cosas sucedan, y habrían de recordar que en nuestras escuelas, en nuestras aulas, se forman nuestros padres de familia, nuestros ingenieros, nuestros pensadores, legisladores, albañiles, docentes, se preparan nuestros investigadores, presidentes, técnicos, mecánicos, médicos, empresarios, secretarios, deportistas, se preparan nuestros enfermeros, nuestros policías, nuestros artistas, en fin, se preparan nuestros líderes, nuestros próceres, nuestros héroes. Es a nuestras escuelas que asisten diariamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, preciados tesoros, si los hay. Todos hablamos de que merecemos una ciudad pujante, una patria grande. Quien más, quien menos, todos hablamos de la crisis económica, política, cultural, social, en la que estamos inmersos. Muchos están plenamente convencidos que la culpa de este estado de situación es del otro, sin atribuirse ningún tipo de responsabilidad. Yo me pregunto, ¿quién es ese otro? ¿Será el momento de asumir la parte que nos cabe y darnos la posibilidad de algún tipo de autorreflexión y de discusión? ¿No será que ese otro soy yo? ¿Sos vos? La historia es nuestra, la hacemos nosotros como pueblo. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científico, intelectual y tecnológico es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Porque nadie tiene la verdad absoluta. Hay que situar a la vida y a las ideas del otro por sobre todas las cosas. Y entonces, a partir de allí, considerar una patria y una vida democrática fundada en la paz. Es a partir de allí y con la base en una sociedad que respete las diferencias, la dignidad como seres humanos, con tolerancia y verdadera fraternidad, teniendo la valentía de aceptar los propios errores, siendo un testimonio de los altos valores, la sabiduría, la justicia, la honradez, la nobleza, la fortaleza, el compromiso.
Es a partir de allí que no deberíamos quedarnos conformes con lo que hacemos o lo que hemos hecho, sino que deberíamos hacer cada día un poco más y mejor. Muchas gracias.